Por Cuba nos encontramos en la Sierra Maestra, la mayor cordillera del país que bordea la costa suroriental de la isla. Justo en estas montañas se desencadenaron los combates más importantes de la lucha guerrillera dirigida por Fidel Castro Ruz. Hoy Por Cuba le invita a descubrir la Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata y el lugar donde se adoptaron las decisiones de la gesta armada que condujo al triunfo de la Revolución Cubana. Luego de varios meses de operaciones sin disponer de una base guerrillera, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, escoge precisamente este lugar, ubicado en la zona de La Plata, como el área idónea para organizar una base material independiente capaz de enfrentar un largo asedio de las tropas del ejército de Batista. Desde este lugar, ubicado en el corazón mismo de la Sierra Maestra, los combatientes del ejército rebelde enfrentaron la ofensiva de la tiranía. Partieron a cumplir diversas misiones al llano. Además, nuestro comandante en jefe, Fidel, transmitió diversos mensajes al pueblo cubano a través de Radio Rebelde, la emisora guerrillera fundada por el Che. Hoy Por Cuba busca la historia de este icónico lugar. Este es el corazón de la Sierra Maestra, territorio que forma parte del Gran Parque Nacional Turquino. Aquí, Fidel estableció la Comandancia General del Ejército Rebelde, en La Plata. Fue en mayo de 1958 cuando comenzaron a erigirse las instalaciones de la Comandancia General de La Plata. Su ubicación al centro de las operaciones del primer frente de la Sierra Maestra, sus características topográficas de difícil acceso, así como la colaboración de los campesinos, influyeron en que se escogiera este lugar. Las instalaciones estaban tan integradas al monte que la aviación aérea enemiga nunca pudo descubrirlos. A Celia Sánchez Manduley se debió la idea de construir las singulares edificaciones sin talar un solo árbol ni nivelar un solo pedazo de terreno. De ahí que casi todas parezcan elevadas en el aire, en plena falda de la loma. A la mano de Celia se debieron también los mantos, las flores y los tantísimos detalles de belleza y sensibilidad en este medio agreste. La máxima dirección del ejército rebelde radicó aquí hasta la etapa final de la lucha revolucionaria. La comandancia estaba conformada por instalaciones de suma importancia para la guerrilla, como un hospital, la casa donde radicó Radio Rebelde, Casa de la Prensa, cocina y la casa de Fidel. Después del triunfo del 1 de enero, ocurrieron en este paraje otros importantes hechos, como la firma de la primera ley de reforma agraria el 17 de mayo de 1959 y el otorgamiento de los primeros títulos de propiedad de la tierra a los campesinos. La Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata fue declarado Monumento Nacional en 1978. Cuenta además con un museo que refleja la vida en campaña, muestra una maqueta de la zona, así como utensilios usados por Fidel y sus compañeros. Hoy las cabañas mantienen su estilo original y rústico, lo mismo que las escaleras y senderos, todos esmeradamente conservados. Justo en estos lomeríos que abrigan historia y tradición campesina, nació a propuesta de Fidel y Celia una poderosa arma ideológica: la música del Quinteto Rebelde, agrupación empírica que se encargaba de desmoralizar las tropas enemigas. Sí, no se asombre, es que la música del Quinteto Rebelde, además de amenizar las transmisiones de la emisora insurgente, era amplificada durante el combate a través de bocinas cuidadosamente ubicadas en el campo de batalla. Hoy Por Cuba tiene el privilegio de conversar con los fundadores de esta agrupación musical. El Quinteto Rebelde surge viviendo en la zona de en la provincia de Santiago de Cuba, y nuestra familia fue desalojada de la finca que vivíamos, y entonces mi papá compró una finca en la Sierra Maestra. Nos decían que habían unos alzados por una sierra que decían Pirón. Bueno, Pirón, que es el Pirón que nosotros conocemos hoy, que le decían Fidel Castro y que se habían metido ahí, pero que eran un grupito y que los guardias lo estaban persiguiendo y seguro que acababan con ellos porque decían que eran unos bandidos que andaban por ahí. Ellos dicen, y aquí hay músicos, sí. Toquen a ver,
toquen para ver si... Entonces nosotros le tocamos sones de aquellos del 50, cuando estaba Panchito, Ricén, Suyeré, canciones de esas. Entonces dice, oye, qué bueno, se lo vamos a decir a Fidel. El viejo Medina le dijo, ¿usted no tiene un cantante? Dice, sí, yo tengo un cantante, pero hay que ir a buscarlo a Contramaestre. Entonces Celia le dijo, bueno, pues mira, vaya a buscarlo. Entonces mi hermano me fue a buscar a Contramaestre. Vinimos a pie desde Contramaestre hasta La Plata. Dice Eduardo Fernández y Oreste Valera, bueno, ¿cómo se llama el grupo? No, no, el grupo no tiene nombre. Dice, bueno, se dijeron varios nombres allí, pero bueno. Entonces dice Eduardo, bueno, son las 5, me voy al aire. Ustedes son 5 y se llaman Quinteto Rebelde. Procura el respeto del Che Guevara, evítate un problema con Fidel. Las cosas de Raúl hay que pensarlas. Dice Fidel, bueno, ahora el Quinteto Rebelde va para el frente de batalla. Y dice, le dice Fidel a Celia, Celia, dile a Medina y al muchacho que a ellos no hace falta el arma. Arma ninguna, si ellos tienen la mejor arma que la sierra tienen ellos, que es el arma ideológica. Después que nos dijeron eso, decíamos, bueno, o sea, así, que tiene, es de este tamañito, tiene peine así. Con una pequeña planta de radio Rebelde, unas bocinas de esas grandes que habían antes, empezamos a tocarle a los guardias en el medio del combate. El arma era esta. Dice, le vamos a tirar con todo, decía Fidel. Hay que cuidar a Fidel, hay que cuidarlo, porque nuestra salvación. Y nosotros fuimos capaces de, con un instrumento nosotros, que creíamos que no le hacíamos daño a nadie, libramos también la batalla, porque el enemigo cuando nos oía, cambiaba de idea cuando para disparar, inclusive para encima de los rebeldes. El alivio más grande que hay para un hombre es saberse libre. Cuando llegue la ofensiva, que va a ser el dictador, ya por aeromaro tierra, lucharemos con valor. La mayor seducción para visitantes nacionales y extranjeros que llegan hasta la Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata es la casa donde residió por varios años el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Diseñada por Celia Sánchez Manduley y ubicada muy cerca del nacimiento del río La Plata, la casa conserva aún los elementos utilizados por Fidel durante su vida en campaña. Hoy Por Cuba conversa con Ramón Ruiz Alarcón, conservador de este importante lugar con 22 años de experiencia. Bienvenido por Cuba. Bienvenido a la Comandancia de La Plata. Muchas gracias. Bueno, pues Ramón, cuando llegamos a este lugar nos percatamos inmediatamente que la casa tiene una ubicación estratégica. Bueno, sí, como le puedo contar que el compañero Fidel le dijo al campesino Osvaldo Medina a ver dónde podían hacer una comandancia. Y entonces él le dijo, Medina le dijo que había que caminar para ver dónde le convenía la comandancia. Entonces le dieron este recorrido y entonces Fidel vio que donde le conveniera aquí, por el enemigo que no diera con ellos, donde estaban posicionados. Gracias a usted por habernos acercado a la historia de esta importante casa. Y a usted le comento que sobre este lugar hay más. Y es que las labores de conservación y rehabilitación hicieron posible que mereciera un galardón que otorga el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Acérquese hoy a este particular Por Cuba. En un área estratégica de este entramado natural que aún conserva la belleza de antaño, encontramos la casa de Fidel en la Comandancia de La Plata. Para llegar aquí existen varios accesos. Una escalera móvil, ventanas que al cerrarse simulan una pared íntegra, balcón que permitía visualizar grandes áreas y un cuarto oculto donde cuentan que el sin par barbudo guardaba documentos importantes, características que otorgan al lugar cierto halo de misticismo arropado por la leyenda y la grandeza que acompañan al Fidel de todos. La instalación fue sometida durante el pasado año a varias acciones de mantenimiento que incluyeron cambios de cubierta, sustitución de piezas en paredes, así como enceramiento interior y exterior de muros y pisos. Para ello se empleó cera de abejas como material alternativo que evitará humedad y que insectos deterioren en poco tiempo la construcción que data de la segunda mitad del pasado siglo.
Por esas razones, la Cátedra de Arquitectura Vernácula Gonzalo de Cárdenas otorgó premios de conservación a la Casa de Fidel, en tanto las faenas de preservación ganaron la mención que en esa categoría entrega cada año el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en la Mayor de las Antillas. El esfuerzo supremo de esas labores estuvo en el traslado de los materiales hasta la zona, enclavada a más de 1,000 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí, desde esta casa, Fidel trazó estrategias, dirigió y organizó acciones combativas importantes para la última etapa de la lucha en Cuba. En tanto, se consolidaron rasgos de su personalidad que le convirtieron en líder indiscutible del proceso social en nuestra nación y en hombre trascendental para la geopolítica latinoamericana del siglo XX. Aquí nació la libertad definitiva de Cuba. El aire de estas montañas trae remembranzas que bien pudiéramos llamar sueños, entrega, proezas, convicciones y fe inquebrantable en un mañana mejor. Sin lugar a dudas, una excursión por la Comandancia General de La Plata resulta muy interesante. Y es que la exuberante flora y fauna, además de la historia que atesora, convierten en exclusivo a este lugar ubicado en plena Sierra Maestra. Quizás usted se pregunte las formas de acceso a este lugar. Puede hacerlo a través del producto turístico que ofrece el campismo popular La Sierrita de Nagua y la Villa Santo Domingo, ambas instalaciones ubicadas en el municipio granmense de Bartolomé Mazón. Ubicado a más de 250 metros sobre el nivel del mar, se erige Villa Santo Domingo en el municipio Bartolomé Mazón. Entre montañas e historia, este exótico paraje es uno de los más codiciados por el turismo internacional. Lo rústico y lo natural se unen en perfecta armonía para mostrar al visitante la esencia serrana de los cubanos. Sus encantos lo convierten en uno de los sitios más visitados de esta porción suroriental de Cuba, en tanto la cercanía con el Parque Nacional Turquino lo distinguen como un producto turístico de naturaleza e historia. Hicimos en la mañana una caminata a la Comandancia de La Plata, donde, como todos saben, fue el lugar de Fidel y Che. Volvería a Cuba con mucho placer y a todo holandés que le pregunte le aconsejaría no quedarse solo en un lugar de playa turístico como Varadero, sino recorrer este país que es maravilloso. Perteneciente al grupo hotelero Isla Azul, Villa Santo Domingo brinda una hospitalidad sin igual a sus clientes, un trato afable y especializado propio de los nativos de las montañas, una oferta gastronómica continua, la decoración exquisita y el confort de sus más de 40 habitaciones también son atractivos del lugar. Durante todo el año, aún en temporada baja, se ratifican como mercados principales Italia, Holanda, Alemania e Inglaterra. Buscan tranquilidad, el contacto directo con lo natural, con los animales y las floras propias de nuestro lugar. Situada a unos 8 kilómetros de la Comandancia La Plata, en el corazón de la Sierra Maestra, la villa propicia a nacionales y extranjeros inolvidables experiencias en su andar por la Mayor de las Antillas. Una estancia agradable, un entorno sin igual le esperan. Por eso, si viaja por Cuba, no dude en vivir una experiencia a lo natural en Villa Santo Domingo. Seguro usted coincide conmigo que una excursión por estos lares de la geografía granmense resulta interesante y atractiva. La invitación está en pie. La Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata es el lugar ideal donde usted puede tener una experiencia diferente si se decide siempre a viajar por Cuba.